Buenos días, República Dominicana. Nuevamente todos nosotros aquí para dar seguimiento a lo que pasa en Santo Domingo y todo el resto del país. Es un placer para nosotros acompañarlos cada mañana. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les amanece? Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días, don Ángel Acosta. Buenos días, RD, República Dominicana. Estamos muy bien. Gracias. Buenos días, María. Gracias, Pedro, por retornar a su espacio. Nos vio ayer con las patas para arriba. Coño, sí. Me asusté. Qué barbaridad. Me quedé preocupado. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Hoy tenemos un buen contenido. Vamos a compartir con ustedes. Siempre. Desde temprano. Aunque el tema del día y de hoy, de ayer, es el Mochila Gate. Usted no coge comando. Ese tema. Sucedió algo muy importante ayer. Yo quiero que antes que tú entres con los temas fundamentales, me permitan, antes de que entremos en el fragor de la discusión de los temas, felicitar a una persona muy, 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 muy especial para mí. Súper especial, yo diría. Es mi madre. Producción, por favor. Esa belleza que ustedes ven ahí es mi madre, doña Rómula Valenzuela. Doña Noelia, como le decimos, los que la adoramos y los queremos. Hoy está cumpliendo 85 años de edad. Goza de una muy buena salud física y mental. Un humor que le ha caracterizado durante toda su vida. Procreó 12 hijos. Sobrevivimos 10. Varios hermanos. Esa es la matrona de nosotros, los Jiménez Valenzuela. Doña Noelia, para ti lo único que puedo decir es que Dios te me dé larga, larga vida y me regale la oportunidad de poder seguir yendo y verte y abrazarte y besarte. Felicidades, mamá. Yo me inscribo también en esas felicitaciones y deseándole a doña Noelia pues muchísima salud y larga vida para que podamos seguir disfrutando de ella. Un abrazo para ella por tu intermedio, Pedro. Mira, así se lo daré. Decía que pasó algo importante ayer para la comunidad dominicana en el exterior. En la mañana, María y yo aquí resaltamos lo importante que podía ser para la comunidad dominicana que una dominicana, una norteamericana de origen dominicano, de ascendencia dominicana, fuera la segunda representante en el Congreso de Estados Unidos. Representante que es una diputada. Y en este caso tenemos los resultados, puedes presentarlo, Heidi, en pantalla, por favor, de la contienda ayer, las primarias del Partido Demócrata. ¿Por qué damos esto como un hecho que estos resultados son prácticamente la elección de una candidata? Bueno, Juana Matías logró el 23% de los votos con 10.755 votos. Su más cercana contrincante logró 10.424. ¿Ustedes lo ven en pantalla? Una votación cerrada. No, ahí votó unos 46.000 personas. Esta votación inició a las 8 de la mañana, cerró a las 8 de la noche y a las 10:30 de la noche ya estaban los resultados. Igualito que aquí. ¿A dónde fue? Y ahí hay 300 votos en Lawrence. Ah, Lawrence, eso es Estados Unidos. Claro, okay, claro. Igualito que acá. Claro, entonces, ¿por qué damos por un hecho que esta dominicana es la próxima representante en la Cámara, en el Congreso norteamericano, en el Capitolio? Ah, porque ahí el Partido Demócrata puede presentar a Chochueca. Es más, en ocasiones los republicanos no presentan alternativa a oposición porque gana de facto, de hecho, el Partido Demócrata. Entonces, felicidades a la comunidad dominicana que se manifestó. Nada más votaron 10.000 y ahí debe haber unos 6 o 7 mil dominicanos. En las elecciones pasadas en ese distrito, para los votos de Danilo Medina, de las elecciones de Luis Abinader, votaron más de 20.000 personas. Aquí hay un déficit de dominicanos que fueron indiferentes con esta situación. Así es. Para que quede claro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con el tema de los dominicanos que residen en el exterior? Es que no hay una conexión entre el aparato político
y la vida de la gente. Como allá hay unas leyes tan estrictas que si a usted le toca pagar su Social Security el día 5, usted tiene que pagarlo de manera obligatoria, si no usted tiene problemas. Pongo ese ejemplo. No incide en la vida, la política no incide directamente en la vida de las personas como incide aquí. Aquí dependemos de la política para todo. Hasta la gente que trabaja en el sector privado depende de la política, y cuando estamos en campaña todo se paraliza porque hay un proceso político. Y eso, que hemos ido madurando, hemos ido avanzando, porque recordemos los años 90, 94, 86, que era una tensión que pasaba un mes y todavía no se sabía quién había ganado las elecciones. Se cerraban los comercios, se paralizaba absolutamente todo. Entonces, allá en los Estados Unidos, si tú te das cuenta, cuando los partidos políticos, nosotros tenemos elecciones, por más que se movilizan los políticos a Nueva York, a Lawrence, a Boston, a Connecticut, las votaciones son siempre muy escasas, muy bajitas, porque la gente no tiene esa necesidad de depender de los programas sociales, de las ayudas, de los empleos que genera el gobierno, como ocurre aquí en República Dominicana. Sí, pero de todas maneras, yo pienso que la comunidad dominicana en los Estados Unidos debe ser unirse un poquito más y apoyar un poquito más a los dominicanos que tienen algún tipo de aspiraciones, porque no puede ser que otras comunidades como Haití y Puerto Rico, Jamaica, pues exactamente, tengan un nivel de representación mucho mayor al nuestro, cuando mayor, la población nuestra es mayor, nuestra representación es los mayor dominicanos en Estados somos Unidos, así. Entonces esa dejadez te estoy ya diciendo, tenemos Pedro, que ponerla a un lado y apoyar a los dominicanos que tienen algún tipo de aspiración. Para Danilo Medina, para el país, claro, además, para la misma comunidad, no para nosotros, exacto, es para ellos allá. Exacto. Yo me siento complacida de que una voz haya ganado, porque además es una mujer y nos sentimos representadas en ella, en su entrega y en su inteligencia. La bueno, que sí. Muchas felicidades para ella. Mira, dentro de la, después de mis felicitaciones a la dama, que nos va a representar con mucha dignidad allá en territorio norteamericano. Como lo está haciendo don Adriano Espaillat. Quiero referirme a el tan sonado tema de la, ya prácticamente se está esclareciendo el crimen de la joven Andrea Celea. Andrea, de origen húngaro, ¿no? Rumano. Todas las pericias que se están haciendo, las investigaciones van arrojando que ella no se cayó de manera accidental de ese hotel, sino que el joven Villanueva la habría lanzado luego de sostener una discusión. Yo no me voy a referir a lo que ya todo el mundo ha hablado de cómo ocurrió, qué pasó. Yo lo que voy a montarme en el caballo para hacerle un llamado a los padres, a la sociedad. Cuando los hijos nuestros, los que estamos aquí, ya tenemos hijos adolescentes, mayores de edad, pero pasamos por el proceso de su crecimiento. Cuando nuestros hijos comienzan a experimentar comportamientos dudosos que llaman la atención y no precisamente en cosas positivas, es donde los padres tenemos que entrar en acción y ponerle candado a esos problemas. Cuando dejamos que nuestros hijos corran y recorran, y con ellos tratamos de encubrir las falencias y la ausencia de nosotros como padres, que no estuvimos ahí en los momentos más apremiantes, entonces ocurren este tipo de situaciones. Ese muchacho no es la primera vez que tiene un comportamiento violento. Ese muchacho no es la primera vez que actuaba de forma violenta contra esa joven. No, era una secuela de acontecimientos que degeneraron en esa desgracia. Según tengo entendido, el joven era consumidor de drogas, de sustancias controladas, pero también tengo entendido que su mamá lo apoyaba en todas las acciones que él acometía, porque yo no sé, porque yo no vivía ahí. Pero mírense en el espejo, padres, de lo que está pasando la señora Marlene Martínez,
Mírense en el espejo, ella no fue que mató a la muchacha, pero ella fue que llevó a su hijo a cometer ese tipo de atrocidades. Porque si ella agarra a Marlon, usted embarazó a esa niña, usted tiene que casarse con esa niña. Usted va a ser un hombre a partir de ahora. Porque si usted fue hombre para acostarse con ella, usted tiene que ser lo suficientemente hombre para responder por esa acción e ir con él donde los padres de Emily y formalizar esa relación y darle la bienvenida a ese nuevo miembro de las familias que quizá iba a ser el que lo iba a sacar del letargo de miseria humana en que vivían todos. Hoy tuviera ella disfrutando de su nieto, o su nieta, feliz. Y en la cárcel. En una cárcel. Y su hijo ya que no sirve para absolutamente nada, que le espera mínimo de 30 años, y la familia destrozada, ya ustedes no van a volver a ser gente. Ni aquella familia, pero ustedes mucho menos. Ustedes son monstruos para la sociedad. Eso no se supera. Los Jenas Aybar, los que asesinaron al niño Jenas Aybar, es un caso muy parecido. Ustedes van a purgar esa pena que le impone un juez, porque la sociedad está muy vigilante. Entonces los de Villanueva tenían que verse en ese espejo, tenían tiempo. Ya no podemos vivir a espaldas de las informaciones porque la tenemos en el celular, o la tenemos en las redes sociales, o la tenemos en la televisión, o en la radio, o en los periódicos. No hay excusas para decir: yo no sabía, yo no estaba al tanto. No, usted apoyó, usted malcrió, como decían en el campo y en el barrio, y nos decía nuestro padre, a sus hijos, y el resultado nunca podrá ser positivo, será negativo, y hoy ustedes van a pagar esa consecuencia. Lo lamentable de todo esto es que haya tenido que perderse una vida, quizás muy valiosa, como la de esta joven, para que la sociedad sigue recibiendo ejemplos de lo que debe ser y de lo que debe no ser. Esta Así madre, es. Pedro, tiene mucha culpa de esto que aconteció, porque ella llamaba a esta joven para decirle que su hijo no era capaz de hacerle daño, que volviera con él, hasta le ofreció un apartamento para que ambos convivieran. La verdad que es lamentable que esto haya llegado hasta esta situación, hasta esta consecuencia, y que hoy Andrea ya no esté con vida. A este joven lo atraparon precisamente en la funeraria donde llevarían a Andrea, y esta madre siguió apoyándolo hasta el final porque le mandó un taxi al hotel para que él abandonara la escena del posible crimen. Entonces, el círculo de la violencia en la República Dominicana sigue siendo igual, porque esta joven, aún poniéndole ella misma una orden de alejamiento, pues, ¿qué tú hacías con este joven en un hotel? Pero nada, ya no hay nada que hacer más que solicitar justicia para Andrea. Así es. Señores, hay un tema que yo quiero retomar y he insistido en él, porque el gobierno de Danilo Medina está en una etapa terminal. ¿Terminal? Supuestamente. ¿Cómo alcanza? Faltan dos años. Sí, pero ¿terminal de término o terminal de que se jodió? No. De que está terminado. Ah, bueno. Le falta la mitad. Porque mucha gente que era muy aliado a Danilo ahora quieren como dejarlo solo. No. Y sacarle el cuerpo, creen que está en desgracia. No, porque lo de Danilo no está definido. Nosotros tenemos que revisar varias cosas que parece que no le están llegando al oído a Danilo Medina. Ay. Contradicciones serias. Ustedes vieron la semana pasada la posición crítica del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, que cuestiona el crecimiento económico, que no se manifiesta en desarrollo económico, y cuestionó que se esté sacando gente de la pobreza. Prácticamente desmintió lo que es el discurso del gobierno. Que yo quiero que tú veas, Pedro, esa noticia que tú tienes ahí en la mano. Lo de la deuda. La defensa que hace Guerrero. Donald Guerrero. Por el llamado del Banco Mundial. Al manejo de la deuda, que le den la madre al representante del Banco Central aquí, que se despistó con una serie de informaciones que ellos mismos habían confirmado lo contrario. Así es. Hace unos días. Pero Guerrero le sale al frente. Ahora, Guerrero tiene que tener claro que tienen que
coordinar. El jefe de gabinete del PLD, de Danilo Medina, tiene que revisar qué está pasando. Porque los datos que Guerrero está ofreciendo ahí fueron desmentidos hace unos días por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Y entonces a quién le creo? Entonces, este tipo de contradicciones no puede seguir. Y esto lo acentúo, atención al equipo de comunicación y al equipo de estrategia, al jefe de gabinete del gobierno de Danilo. Miren, ayer Alexandra Izquierdo hizo un acto de valoración a los índices de exportación. Alexandra Izquierdo dirige la Oficina Nacional de Estadística. Así es. Una actividad, y el ingeniero Pagán, que está con nosotros y estará en el programa aquí hoy, llegó temprano, sabe el valor de lo que significa estadística. Uh-huh. Sí. Estadística. ¿Qué es una estadística? Una sociedad, menos en el siglo XXI, no puede vivir al margen de las estadísticas. No puede, ¿no? Porque es el punto de partida para mejorar. Así claro. Es. Nosotros hemos sido corregir reiteradas veces diciendo que nosotros necesitamos una oficina de estadística tan fuerte. Así es. Que el Banco Central no tenga que medir los índices de precio al consumidor, por ejemplo. Que esa oficina los mida permanentemente. Así es. Nosotros debemos tener una oficina de estadística que no haya que esperar 10 años para hacer un censo. Porque el censo debe ser una actividad de actualización, upgrade, año a año. Esta comunidad creció, aquella bajó, mira, vamos a pararnos aquí porque aquí hay problemas. No dentro de 10 años cuando yo el palo te dado. Exacto. Tú vas, güey. Y hay una comunidad que se hizo en el centro de turístico de migrantes ilegales haitianos. ¿Por qué? Porque cuando se levantó, habían pasado 10 años. Si se dan cuenta a tiempo, ponen los correctivos, pero ya es tarde. Entonces, el señor Santana, Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, vuelve a darle un tablazo. Ayer descalificó aquí frente a la directora de la OE, de la ONE. Descalificó esa oficina. Búsquenlo para que ustedes vean. Sí, ahí. Frente a los industriales. La señora Izquierdo está hablando de cómo ha crecido en un 9.13% las exportaciones en el país este año respecto del mismo periodo del año pasado. Y él está acabando la oficina. No, y él dice, la oficina no sirve para nada, y yo en eso estoy de acuerdo con él, que la oficina hay que mejorarla y hay que cambiarla. Mejorarla. Pero él dice también, aquí no ha crecido nada la exportación, es todo lo contrario. Hay una reducción en la exportación, y si ustedes quieren veamos los datos, y comenzó. ¿Cómo? Pero con ella ahí sentada, que está haciendo un escenario para esto. Ahora yo estoy confundido y perdido. ¿Quién diablo es que tiene la razón? Pero, ¿y dónde está el jefe de gabinete de este gobierno? Pero eso está bueno que ¿dónde pase? Está Montalvo? ¿Ese señor de dónde salió? Él se comporta en el gobierno. ¿De dónde no como salió? Un funcionario ese de gobierno. Ni es político, sí, representante ni es de la sociedad. Exactamente. Entonces de la sociedad él está civil, haciendo ajá, su labor organizada como representante de la sociedad civil. Él es un ONG. No como ministro del ahí gobierno. Entonces eso, esas son las cosas que ¿y pasan dónde está cuando el gobierno yo, se arriesga María, pero ¿dónde a está? Poner... ¿Y el jefe de gabinete no puede permitir que esto siga pasando? Ah, bueno, pero él es parte de... Él es amigo del jefe del gabinete porque él es parte también de la sociedad civil. Yo ante esa entonces, eso es poco, desconexión eso es poco que tiene y exhibe el gobierno hacia afuera, solamente puedo decir y recomendar al presidente Danilo Medina, que ha tratado de hacer uno de los mejores gobiernos que han pasado por la República Dominicana, con sus altas y sus bajas, pero mucho más altas que bajas, que no permita que dos o tres personas y personitas le manchen su hoja de gobierno, que se acuerde del año 2002 y medio, cómo iba el gobierno de Hipólito Mejía. Era un gobierno bueno, hasta el año 2002 y medio, oigan bien, después de ahí, esos últimos 18 meses del gobierno de Hipólito Mejía, fueron un desastre total para la República Dominicana. No pudo Hipólito Mejía terminar de gobernar como había iniciado. Y a mí me preocupa, aunque mucha gente crea que todo sale bien porque la oposición es débil, porque mucha de la gente al lado de Danilo que se está creyendo esa historia de que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana porque tenemos una oposición frágil, débil. No se crean ese cuento, que hay una clase media que históricamente ha sido la que ha cambiado y quitado gobiernos. Cuando esa clase media se empodera, saca a quien sea, y si no, pregúntenle a Roberto Salcedo.
Entonces, yo quiero llamar la atención de José Ramón Peralta, mi amigo, una de las pocas personas que puedo llamarle amigo en el gobierno. No voy a mencionar a quien voy a entrevistar hoy porque eso lo sabe todo el mundo, una relación personal. Pero a José Ramón, que es muy cercano a Danilo, revisen el entorno, revisen las decisiones de algunos ministros y de funcionarios, señores. ¿Y qué le suman a alguna gente que tienen al lado? Tienen al lado. ¿Qué te suma cuando 10 gente te hablan mal de un funcionario tuyo? Revísalo. No se pueden equivocar. Hay gente que tiene unos vacíos existenciales terribles. Sí, sí. Y toman decisiones, pero no son decisiones que ni siquiera tienden a beneficiar a nadie, sino joder a otros. Cuiden eso. Danilo no se merece que sus 2 años que le quedan en este periodo constitucional termine mal. El país no se lo va a permitir. Porque es que si Danilo queda mal, no es el PLD que queda mal, no. No es al PLD que va a afectar. No, es al pueblo dominicano, que son más que los PLDistas, y que dos o tres charlatanes, que lo único que les importa es su propio beneficio o sus propios intereses a los que ellos representan. Yo solamente quiero decirle eso. Danilo no se merece terminar mal. Danilo va muy bien. Comencemos a valorar todas estas obras en salud, en educación, en agricultura, en esa lucha contra la pobreza. Eso es resaltable, eso no lo había hecho nadie. Pero el deseo pecaminoso de 2 o 3 le empaña toda esta belleza al presidente Danilo Medina. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, porque el coronel se puso guapo. Ya volvemos. Francisco Pagán. Mírelo ahí. Ese señor que está ahí, de barbas. Ese mismo. Con él hablaremos de construcciones, de salud, de escuelas y de muchas cosas más. Oficina Supervisora de Obras del Estado. Ya volvemos. Gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros. Buenos días, RD. Recibe al ingeniero Francisco Pagán. Él es el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí estoy para dar respuesta a cualquier pregunta que ustedes... Sí, pero como con el sí puedo. Si no me la sé, no sé. Se va. Ingeniero, un placer tenerlo aquí. Una preguntita, ingeniero. De los 56 hospitales que usted está interviniendo, ¿ya cuántos hay totalmente listos? Mire, te voy a aclarar algo. Uh-huh. En una edad temprana que yo tuve, porque ya pasaron muchos años, yo estudié en primaria. En primaria me enseñaron en aritmética que el signo que es una crucecita, es un signo que suma. Sí. Y hay otro signo que es una rayita, una cosita así, que resta. Y hay uno que dos, una arriba, una rayita, hay una abajo que dice igualdad. Pero ¿qué sucede? En los 56 famosos hospitales, siempre son 56, aunque usted entregue uno mañana, aunque usted entregue 10 mañana, siguen 156. Nosotros hemos entregado ahora mismo 33 hospitales. Tenemos varios ya listos para ser entregados. Sí, mucho más. Pero es mucho más de la mitad por una razón. Pero antes de eso, ustedes dicen, sí, entregamos 33, uh-huh, pero siempre dicen 56 hospitales. Uh-huh. O sea, no se cumplen esas relaciones aritméticas. Uh-huh. Y yo recuerdo que 5 naranjas menos 3 naranjas daba ¿cuántas? 2 naranjas. 5 naranjas más 2 naranjas da 7 naranjas. Sí. Pero no, eso no se cumple en cuanto a los hospitales. Pero yo creo que me enseñaron mal la aritmética. De verdad, se lo digo. ¿O ahora se aplica mal? No sé, como que no me enseñaron bien. ¿Pero qué pasa ahora? Nosotros tenemos un programa, no son 56 hospitales. Nosotros tenemos 110 centros hospitalarios. De esos 110 centros hospitalarios, hemos entregado aproximadamente el 75%. No solamente de los 56. Usted tiene 50 centros diagnósticos, sí, tiene 56 hospitales y también tiene otros megaproyectos, como son la ciudad sanitaria, como el hospital de Higüey, Nuestra Señora de la Altagracia, y el Marcelino Vélez,
son hospitales que están funcionando a máxima capacidad, uh-huh. pero también fueron entregados. El Darío Contreras es un gran hospital. Un gran hospital que comenzó con 10.000 metros cuadrados y terminó con 22.000 metros cuadrados. Bueno, lo vimos en un documental internacional hace unos días. Yo hice un reportaje recientemente del Darío también y lo mantienen en muy buenas condiciones. Y dando un servicio a plenitud completamente. Es unas. El área física está totalmente. Pero hagan una radiografía de los hospitales, porque María le pregunta por los 56, la gente sigue preguntando por los 56. ¿Por qué usted dice que no son 56? Pero te veo que usted mismo habla de que no suma ni resta, pero usted mismo sigue siendo los 56. ¿Por qué no son 56? Pues no son 56, son 110 centros hospitalarios. Porque eso es de los 56, usted tiene que sumarle los 50 centros diagnósticos, que es la medicina preventiva. ¿Cuánto han entregado y cuánto están listos? La medicina preventiva. ¿Esos son nuevos? Son nuevos, totalmente nuevos. Pero usted tiene también otros hospitales, como le mencioné, el D-Way, uh-huh. Marcelino Vélez, el Darío Contreras, que son hospitales que la presidencia, el gobierno ha dado respuesta al pueblo, poniendo en funcionamiento y operación a esos hospitales. Los mismos de los 50 centros diagnósticos, se han entregado, ¿cuánto? 38. Hoy entregamos el número 39 en la provincia hermana Mirabal. Y tenemos 6 listos para ser entregados de los centros diagnósticos. O sea que el programa de construcción de centros diagnósticos se termina este mes que entra, el octubre, a mediados de octubre concluimos con los 50 centros diagnósticos. Pero de los famosos 56 hospitales donde no se aplican las reglas de aritmética, de eso hay 6 hospitales que no se van a reconstruir ni se van a remozar. Porque gracias a la intervención del universo de los 56 hospitales, cuando se hicieron los estudios de vulnerabilidad estructural de cada hospital de esos, resultó que 6 de ellos no podían ser remozados, sino demolido y construir lo nuevo. Entre ellos tenemos el de Bonao. El Bonao, que se está construyendo un hospital nuevo, San Francisco de Macorís, que terminó el proceso de licitación y ahora mismo estamos preparando ya el informe final para dar a conocer a la población quiénes son los ganadores. Y menciono quiénes son los ganadores en términos plurales porque son varios. Son varios. Okay. Antes, una licitación de esa magnitud la ganaba una sola empresa y se descalificaban cientos de profesionales y empresas que podían participar. Disculpe, ingeniero, disculpe ahí. Dígame. ¿No es un riesgo que varias empresas participen en la construcción de un hospital o es que una va para ingeniería civil, otra para ingeniería eléctrica, otra para diseño y así sucesivamente? Así mismo. Por el tema de la responsabilidad cuando terminen. Así mismo. Es así. Okay. Así es. Pero ¿qué es lo que pasaba antes? Un proyecto como ese que tiene tanta disciplina que aplicar y desarrollar, como el aire acondicionado, ajá, línea de gases, uh-huh, parte eléctrica, sistema equipo de incendio, informático, son 7 paquetes, yo le llamo así, y la obra civil, o sea, la obra gris, la obra de hormigón. Entonces usted tiene 7. Entonces hay 7 ganadores. ¿Pero cuántos participaron? Participaron alrededor de 87 empresas y profesionales antes. Solamente podían participar 3 o 4. Sí. Porque y ganaba uno. No, ganaba uno. Limitaba la ley, pero limitaba a Chile. No, quien diseña la base del concurso. Quien diseñaba la parte administrativa para usted poder participar en esa licitación. Correcto. Los términos de referencia son tales. La parte técnica también, pero la parte administrativa se le ponía nada más que esto. Bueno, usted tenía que tener una carta bancaria por el 10% de su propuesta. Supongo usted que su propuesta son 5.000 millones. ¿Y alguna vez se dirigida a que alguien en específico gane? No, eso yo no puedo. No puedo decirlo. Tampoco puedo decirlo, no puedo justificar. Mire, ¿qué eso pasa? Antes. ¿Qué pasa? Antes. Si mi propuesta es de 5.000 millones de pesos para un proyecto como eso, pero significa que yo gano la obra civil, o sea, el hormigón, yo gano lo sanitario, lo hidrosanitario, yo gano lo eléctrico, gano todo el paquete. Pero yo te subcontrato a ti, porque tú eres el que sabe de electricidad. Exacto. Te subcontrato a ti, que tú eres el que sabe de aire. Te subcontrato a ti, que tú eres la que sabe de gases, médicos, etcétera. Eso encarece la obra. Usted hizo una división por área. Pero ¿qué sucede? Que entonces ese contratista se convertía realmente en el ejecutor, como la unidad ejecutora del proyecto, y ganaba sus recursos
a costilla tuya, que en esos términos lo voy a decir, okay, a la tuya, a la de todo lo que, son sus contratistas. Entonces, ese subcontratista era subvaluado por el mismo contratista. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Ese contratista, más ninguno de los que estamos aquí, ningún banco no va a darnos una carta bancaria de 500 millones de pesos. No, imposible. Pero cuando usted leía los términos de referencia de participar en ese concurso, usted se descalificaba sentado en su cama leyendo, leyendo el documento para usted poder participar. Yo eliminé eso ahí y eso lo puse como una fianza de fiel cumplimiento de oferta por un monto X, que sí es posible. Exacto. Entonces participaron 87, creo que fueron. Y de esos 87, calificaron 25. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, de esos 25 hay 7 ganadores en estos momentos. El que era subcontratista se convirtió en contratista directo con una ventaja. De que ese contratista actual ahora, que era subcontratista en otras oportunidades... Ahora es titular. No, es titular. ¿Y qué pasa? Él no tiene que degradarme la obra para tener beneficio. No, me tiene que entregar una obra con la calidad que yo le estoy exigiendo en unos términos de referencia que van a estar en su contrato. Y que él participó en esas condiciones y lo aceptó. Ahí recuerdo que pasó algo en ese proceso de licitación. Nosotros firmamos todo. Tenemos 14 horas de firmaciones del proceso de licitación completo. Firmado. Uh-huh. Todo el que quiera decir algo, ahí está. Eso entonces, es transparencia. No, está firmado. Nosotros invitamos ahí al senador de San Francisco de Macorís, al gobernador, al síndico, al secretario de la sindicatura. La iglesia, monseñor, estaba ahí. La sociedad. Estaba la sociedad, estaban los comunitarios, estaba el Falpo ahí por invitados míos. Todos estaban ahí presentes cuando se abrió el sobre A y cuando se abrió el sobre B. Y todos son testigos de lo que pasó en ese proceso de licitación. Ahí no hay nada que esconder. Le estamos diciendo al país, ingeniero Pagán, que bajo su administración y este gobierno de Danilo Medina, la política de construcción ha variado de que un pequeño grupo controlara todo a que un universo mayor de profesionales de la ingeniería participen y sean beneficiados con las obras que hace el gobierno a través de la supervisora. Mire, no solamente a través de la supervisora, el presidente Medina ha generalizado el tema y lo generalizó, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las escuelas. Y los sorteos, Los sorteos. Sí. Los sorteos, ¿cuánto usted cree que participaron en el proceso de sorteo? Más de 5.000 profesionales. Sí. Y fueron beneficiados aproximadamente 3.000. De todo el país, de todos los partidos. No, de todo el país, sí. De toda la sociedad. Sin, sin decirle cuál es su bandera política. Así no. Es. Ahí están todos. Todos están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Usted se así analiza y se va atrás y revisa los récords, la estadística que hay de cómo era que se hacían los procesos de construcción. Empresas que tenían 3.000 millones de pesos de reparación de escuelas y de construcción de escuelas. Sí, ustedes lo saben, una sola empresa. Otra empresa tenía 5.000 millones y así estaba, esa era la forma. En este proceso no. En este proceso se le dio la oportunidad al universo completo de todos nuestros profesionales del orden de la arquitectura, de la ingeniería, de la ingeniería mecánica, electromecánica y todo lo que tiene que ver con este tipo de obra. Óigame, universalizar y ser abierto a ese proceso de esta manera democrática se llama transparencia. Y empresa, hasta el día de hoy no es una queja de que no fue transparente. Y empresas jóvenes también, ¿verdad? Jóvenes ahí que nunca en su vida habían manejado 200, 300 mil pesos, se lo digo yo. Nosotros hicimos un sorteo para unos edificios en La Vega y fueron creo que 5 sorteos para 5 edificios, eran 160 apartamentos. ¿Lo del Riguito? Sí, del Riguito, de San Miguel. Entonces, recuerdo, siempre tengo en mente un recuerdo de un profesional que fue el último que ganó el sorteo en ese proceso. Entonces, ¿dónde vivía ese señor? Vivía en una cañada. ¿Pero qué hacía él? Se convirtió en un maestro de doblar acero, varilla, porque era un profesional, era un ingeniero y no tenía trabajo por el grado de pobreza que tenía. Wow. ¿No confiaban en él? No, y ganó ese proceso de ese sorteo. Vaya a ver quién es el mejor de todos. Es el que mejor ha dado la cara y es el que mejor ha respondido. Ese señor, el más humilde de todos, está ahí. Lo pueden ver, lo pueden visitar, lo pueden cuestionar, lo pueden preguntar. Y si no, a través de ese cumplido sorteo no ha cumplido mejor que todo el mundo. Ese señor, y nunca nadie le va a dar una oportunidad. Exacto. Y como ingeniero tuvo que convertirse en un maestro de varilla y hoy es un profesional que está ejerciendo la ingeniería por lo cual él se graduó. ¿Y quién le dio esa oportunidad?
se la dio el presidente Danilo Medina. Entonces se llama democratizar y transparentar lo que son procesos de licitación. Eso se llama transparencia y eso es lo que está haciendo. No he terminado de responder la pregunta del hospital, que la voy a terminar de responder. No me he olvidado. Deme unos segunditos, que con su anuencia nosotros tenemos que ir a una pausa comercial y retornamos de inmediato con esta conversación con el ingeniero Francisco Pagán. Ya volvemos. Continuamos conversando con Francisco Pagán. Él es el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Usted tiene una deuda con Ángel, con el tema de los hospitales, de qué cantidad exactamente nos queda por entregar y la cantidad que ya hemos entregado. Sí, de lo que hemos entregado andamos por alrededor del 70%, porque hay que sumar las cosas. No solamente son los famosos 56, como digo, la aritmética no funciona, pero siguen siendo los 56. Más los 50 me da 100 y algo, más lo que hemos entregado, lo otro estamos hablando de un número considerable de proyectos de salud pública, de edificaciones de salud. El 75% aproximadamente ya nosotros lo hemos entregado, porque hay que sumar 39 con el de hoy. Uh-huh. 39 de los 56 famosos. De los 50. 50, porque hay 50 centros de diagnóstico. Faltan 11 más los 6 que están ya listos. Sí, pero entonces no, esos 6 hay que dejarlo fuera, porque la vulnerabilidad estructural no permite ningún remozamiento. Okay. Son hospitales nuevos, como estaba explicando el San Francisco de Macorís, que ustedes saben, ya le hablé del proceso de licitación. Está el del Neiva, que es un proyecto que está en construcción. Uh-huh. Está Bonao, que está un proyecto en construcción. La documentación está lista ya para Boca Chica y para Nisibón, que son proyectos que estaban dentro de ese paquete, que son los hospitales que dieron vulnerabilidad estructural muy, muy delicada. Entonces, de los 50 hospitales que quedan, de los 56, ustedes que yo sé restar. Sí, entonces, los símbolos bien. No, sí, más o menos, recuerdo. Entonces, de esos 50, hemos entregado 33, y de los restantes 17, tenemos 6 hospitales. ¿Listo para entregar? No, ya se inició un proceso de equipamiento con el Servicio Nacional de Salud, uh-huh, y que van a ser entregados próximamente. Entre ellos le podemos hablar del PINA. Sí. Por ejemplo, la maternidad de la señora Altagracia, sí, a final de mes ya estará lista, porque lo que nos queda es el segundo. Entregamos el primer nivel, el cuarto nivel ya está entregado, estamos entregando en los próximos días el tercer nivel. Nos quedaría el segundo nivel y la fachada. Eso está majestuoso ahí adentro. Es majestuoso. Yo hice, sí, yo vi la calidad de esas obras. Y la verdad me sentí bastante ingeniero, bien. Hay un tema. Entonces, de los 17. Que usted me aclare. Sí, pero espérese, de los 17 que quedaba, ya le dije que tenemos 6 prácticamente terminados. Entonces nos quedarían 11. Entonces, de esos 11, a final de año tendremos ya unos 7, 8 de esos ya terminados. Y antes de febrero terminaremos los otros. ¿No se arrepienten de haber hecho la intervención colectiva de los 56 centros? Mire, yo soy de opinión, el error no estuvo presente en esa decisión. Soy de opinión que debieron haber intervenido el universo completo de todos los hospitales. Claro, con una programación de acuerdo con las direcciones de cada hospital, de cada centro de hospital. Todos los demás le están demandando la intervención. Uh-huh. Hoy lo están demandando. ¿Por qué? Porque el resultado está ahí. Claro, es un resultado positivo, es un resultado serio, es un resultado firme. Pero usted ha estado especializando a la OISOE en esta materia, que era así una es. Necesidad en el país. Así es. Ahora, ingeniero, vamos al padre Villini. Sí, sí, el padre Villini. Yo lo llamé a usted vía telefónica. Ingeniero, ¿y este lío que se ha armado en el padre Villini? ¿Qué es lo que está pasando? Y usted me dio una descripción de los déficits estructurales del edificio. Así es. En la primera visita que usted hizo. ¿Qué han dicho los ingenieros Leonardo Reyes Madera y Compartes después de la evaluación estructural? Porque toda la semana hay una protesta frente al hospital de los comunitarios, uh-huh, parece que no entienden, o lo que entienden es que ustedes le quieren quitar el hospital. Que lo van a mudar. Que lo van a mudar de ahí, que van a convertir eso en un hotel o no se sabe en qué. No, no, eso jamás va a pasar y seguirá siendo un hospital. Ya son las responsabilidades que se nos han indicado de parte de la Presidencia de la República. Mire, esa estructura del hospital Padre Villini falló, y falló en el soporte de la fundación. El soporte de la fundación es el suelo donde está sentada la fundación. El agua arrastró
donde estaba sustentado el cimiento. No, mire, ¿qué pasa? Ahí hay una arcilla, tiene 500 años colocado en unos lugares ahí, pero ¿qué sucede? La arcilla con el agua no funciona. Aparentemente, yo tengo una teoría de que hubo algún movimiento de agua que antes corría por este lugar, algo desvió y se desvió por aquel lado, aumentó el flujo debajo del subsuelo. En mi opinión, puedo estar equivocado. ¿De acuerdo? Sí. Y eso debilitó la estructura porque la arcilla con agua debilita su resistencia. Entonces, usted se hacía ahora mismo, en algunos puntos, usted suelta una varilla de esa de construcción, la suelta, arriba, y ya se va sola. Se no hace ninguna presión. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Baja 14 metros y 12 metros de profundidad. Wow. O sea que la oquedad, o el hueco que hay ahí, o el hoyo que hay ahí, como le queramos definir el tema, el término, no es lo que se ve ahí, ¿no? Son 12 y 14 metros para abajo. Es propio de esa zona. Entonces, quiere decir que usted tiene una edificación que tiene tres niveles. Entonces, esos tres niveles están soportados en nada. Y eso hay que rellenarlo fortalecerlo. Que el problema es de relleno. Sí, y le voy a decir lo que me explican la gente de Geotecnia, que son muy, muy, muy duchos en el tema. Me dice, bueno, si usted va a meter un hormigón ciclópeo, ¿qué va a pasar? Ese material se va... ¿Se va a abrir? Se va a abrir, va a salir por algún lugar. Entonces usted no sabe lo que usted va a tocar ahí abajo, porque no sabe. Está llenando áreas que no necesitan ser inyectadas. Y que usted no sabe cómo es que está la estructura de abajo, cómo es. Usted no la conoce. Entonces lo que estamos ahora mismo es realizando una serie de estudios para poder concluir con certeza o lo más próximo a lo cierto o a la verdad de lo que hay abajo y aproximando lo más que pueda a una solución técnica adecuada. Para fortalecerlo. Para hacer una estructura segura, un hospital seguro en el futuro. Refortalecer la estructura. Exactamente, lo que se llama un reforzamiento estructural. Bueno, usted fue al Cabral Ibáez. Claro. Recuérdese que el Cabral Ibáez estuvo a punto de caerse. Claro. En esa condición, como está un movimiento telúrico fuerte, ingeniero. Puede haber un gran problema. Imagínese usted que eso suceda y que esté lleno de gente. Exacto. ¿Qué va a pasar, por amor de Dios? Entonces lo más prudente era sacar a la comunidad, ingeniero. Bueno, si la comunidad No está consciente. Es que la comunidad no entiende, se lo explican 20 veces y no entiende. Pero Chanel Rosa y el ingeniero Pagán deben hacer un ejercicio. ¿Quién es Chanel Rosa, verdad? Chanel Rosa es el gran director del Servicio Nacional de Salud, que le voy a decir, está haciendo un trabajo encomiable. Y muy serio y muy responsable. La familia Rosa me han sacado. El general no. También el general te mantiene mira. Ahora, general, ingeniero, dígame una cosa, la comunidad, ¿cómo vamos a ser conscientes de la comunidad de que ustedes están dando los pasos en la dirección correcta y que hambre que espera Hartura no es hambre? No, es que mire, déjeme explicarle algo. Cuando estén los estudios, me imagino nosotros, la comunidad me visitó, fue una comisión allá de la Junta de Vecinos de Ciudad Nueva y desde la zona del hospital. Me reuní con ellos como en espacio de 2 horas. Le expliqué con lujo de detalle, hemos llamado en esos términos, lo que está sucediendo en el hospital, lo que pasó en el hospital y por qué se debilitó la estructura del hospital. Se le explicó que esa falla ha provocado que la columna, muchas de ellas hayan fallado ya. Están abiertas las columnas. Hay vigas que están abiertas, hay vigas que no resisten más. Nosotros vamos a apuntalar ahora mismo, ya diseñamos el sistema de apuntalamiento de las estructuras. Ya terminamos ayer de hacer el diseño. Ahora estamos localizando los materiales a partir de hoy para comenzar el apuntalamiento dentro del hospital para reforzar esa estructura con acero provisionales para que no se caiga. Para reducirle la carga a las columnas. Y también le estábamos colocando unos recalces en la fundación con unas vigas de acero y bajamos una estructura especial hasta 12 metros, 14 metros, 16 metros de profundidad, de contra suelo firme. Entonces ahí es como una silla arriba, ahí se le pone una viga de acero debajo de los muros que se quedaron en el aire para evitar que se vaya todo al suelo. Y eso lo hemos estado haciendo. También estamos haciendo los estudios geotécnicos dentro del hospital. Usted va a una de las iglesias, son dos. Va una de ellas ahora mismo, Santa Ana. Y va, sí, creo que sé que esa, y usted va a encontrar muchos hoyos de un diámetro de más o menos 6 pulgadas, porque hemos hecho sondeos geotécnicos, pero también ya hicimos el estudio geofísico, y ese estudio geofísico nos dio nosotros que tenemos problemas de mucho espacio hueco. ¿Qué edad hospital, esa edificación? Bueno, el problema es que ese hospital... ¿Qué es eso, Trujillo? No, ahí hay cosas muy viejas,
Hay cosas ya desde la de más de 500 años hechas, y hay épocas de Trujillo también, y hay remodelaciones recientemente. Sí, sí. Recientemente de una década, de unos 10 años aquí. Entonces, son cosas que realmente la naturaleza ha provocado el tema. Y va a seguir sucediendo en la zona colonial. ¿Y ellos no lo entendieron todas esas cosas? Ellos sí entendieron, pero lo que pasa es como se piensa que... eso, ellos están claros, ellos tienen el derecho a reclamar y que le expliquen. Y nosotros estamos en la mejor disposición de seguir explicando cuantas veces ellos quieran. Lo que pasa es que ellos quieren que las cosas se hagan rápido. Sí, no, y los gobiernos no ayudan. Intégrele una comisión de ellos a la fiscalización. Exacto, a dar seguimiento. Así como ha sido transparente. A la gente le gusta que lo empoderen. Mire, nosotros hemos hablado con ellos, pero déjeme explicarle algo. Nosotros estamos haciendo un estudio ahora mismo hidrogeológico. ¿Por qué? Porque pensamos de que hay una corriente de agua que entró, que no había entrado. O sea, tenemos una serie de aguacero, la crisis. Entonces estamos haciendo ahora mismo, con Infante, creo que con el ingeniero Infante, estamos haciendo ahora mismo un control del acuífero que está ahí abajo, a ver cuál es el comportamiento, dónde está la corriente. También ahí abajo. Estamos perforando para, no sé si ya se comenzó, pero estamos midiendo en la calle y Noel, creo que estamos haciendo un estudio hidrogeológico. Para hacer un perfil para ver lo que pasa, cómo es que está afectando la fundación esas aguas. O sea, estamos investigando todo, no estamos dando nada. No hay improvisación. No, mire, esto se está, no son decisiones unilaterales de UISOE, no. Son decisiones colegiadas. Mire quiénes participan. Participa OISOE con su técnico. Participa el CODIA. Participa la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la Facultad de Ingeniería. Con un representante como el ingeniero Cayetano. Muy bueno. De Prado. Muy bueno. Que es una, es una persona responsable y toda su vida tiene un comportamiento moral, ético y profesional incuestionable. Ese señor está también el arzobispado, representado por un técnico arquitecto que tienen y otra persona que representa al obispo Soria. Instituciones de peso. Entonces te tiene también la Asociación Sidosísmica de la Cuestión de Sociedades de Sísmicos. Sidosísmicos también está representada ahí. Y también está representada en esa mesa de trabajo Hospitales Seguros. Pues ahí lo que faltan son la comunidad. La comunidad y el Servicio Nacional de Salud está representado, que representa a la comunidad y eso se resuelve. Entonces, sí, todos están participando. Bien, no es solamente unilateral, es con la plural. Es plural. Gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta mañana. Eso falta tiempo porque... que hay dos o tres temitas que tenemos que traer. Sí, falta, hay que hacer la segunda parte. El ingeniero Francisco Pagán nos acompaña esta mañana. Ustedes, mis amigos, las gracias por estar con nosotros. La cita es para mañana a las 8 en puntito en otro Buenos Días RD. Feliz resto del día.